En línea con la entrevista. Noticieros en línea. 8:03, estamos de regreso y es un placer esta mañana darle la bienvenida y recibir aquí en línea al secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez. ¿Cómo está, secretario? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita. Muy buenos días, Jennifer. Muy buenos días para ustedes y para todo su auditorio. Para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. El día de hoy vamos a platicar de temas bastante interesantes, pero vamos a partir desde Confía, esta estrategia de seguridad, estos 10 ejes que el día de ayer presentaron con la gobernadora y que la presentaron ya de manera pues oficial a toda la sociedad, secretario, platíquenos cuáles son esos 10 ejes y cómo se estarán desarrollando. Hablar de los 10 ejes son amplios, sí, ¿no? Pero bueno, trataré de abordarlos de manera muy general, ¿no? El tema de la regionalización es algo que querían saber mucho, que estaban muy interesados. El tema de la regionalización no es más que poder hacer una reorganización de lo que es todo el estado de Guanajuato, poder reorganizar los 46 municipios en grupos de 2, de 3, 4, ¿no? Distintamente. Y ayer me preguntaban si de este primer saque de estas 10 regiones, así se iban a quedar estáticas las regiones. No, o sea, recordemos que la delincuencia, ¿no?, ya sea la violencia o inseguridad, no es estática, ¿no? Es presenta todos los días nuevos retos, y más cuando hay acciones del Estado, digo, el Estado mexicano al afrontarlos y enfrentarlas. Entonces, si a lo largo de esta administración llegamos a ver que a lo mejor hay una región con un solo municipio, es porque obedece a una dinámica delictiva que así no lo tendrá que marcar el día a día, ¿no? Entonces, una de esas temas es la regionalización. Y la regionalización no solamente va a ser un tema de despliegue operativo, de ver patrullas en la calle. Se trata de hacer las cosas con inteligencia. Es decir, este encargado de la región no solamente tendrá la capacidad y la fortaleza para hacer un despliegue operativo. Tiene que saber cómo dirigirse a la comunidad, hacer labores de proximidad. Tiene que saber hacer labores que resuelvan a una policía estatal de caminos. Tiene que saber lo mismo el sentarse con una persona de escasos recursos a atender a una persona de altos recursos, por así decirlo. Es decir, todos esos jefes regionales y todas ellas integrantes o integrantes van a tener una encomienda, que es escuchar, resolver, ser cercanos y atender las necesidades de ello, ¿no? Y también implicará que haya presencia del grupo antiextorsión, implicará que haya gente haciendo labores de investigación, de inteligencia. Es decir, esta regionalización no solamente va a obedecer a un tema de despliegue, de operación en la calle, ¿no?, de acompañamiento en los cuadrantes, sino también tendrá que tener cercanía con los municipios, ya sea indistintamente de uno o de otro color. Nosotros estamos aquí para servir a las y a los guanajuatenses. Entonces, ese es uno de los principales ejes que estaba generando muchas preguntas, muchas dudas, ¿no? Ahora bien, hablando de otro eje que es fundamental, que es lo que es la apuesta principal, y no es por descubrir el hilo negro en estas 10 líneas de acción, es el contar con una subsecretaría de inteligencia operacional. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Para qué sirve la inteligencia? Para resolver problemas, ¿no? ¿Cómo resolvemos los problemas? Con información, ¿no? Pero si esa información se queda aquí en un escritorio, va a servir para adelantarnos o prevenir escenarios catastróficos. Pero la información en un escritorio a ningún delincuente va a meter a la cárcel. Necesitamos que esa información se transforme en inteligencia. ¿Cómo vamos a transformar esa información en inteligencia? Es hacer labores de investigación de gabinete, hacer labores de investigación de campo, tocarle la puerta al Ministerio Público, ya sea del Foro Común o del Foro Federal, indistintamente del delito que sea. Nosotros como policías, al ser los primeros respondientes de una noticia criminal o al tener información
que nos permita construir un caso de investigación, estamos obligados a trabajar de la mano con el Ministerio Público, hacer una carpeta de investigación, presentar evidencia de algún hecho delictivo, ya sea del fuero común o del fuero federal, y detener y llevar ante la justicia a un criminal, ¿no? Esa es otra de las acciones que generaron muchas ganas del auditorio y de toda la gente a querer estar informados, ¿no? Bueno, así como el Escuadrón Antiextorsión y muchas otras más. Antes de entrar, estas dos acciones, secretario, hemos escuchado hablar mucho de la policía de proximidad, de la investigación y el tema de el aprovechar la información que se tiene, que lo recuerdo con Bernardo León, que traía este modelo y de la policía investigadora, de aprovechar esa información que tienen las policías municipales para concentrar cuáles delitos son en cada zona, incluso quiénes son los generadores de esos delitos y que si los objetivos, si se detenía, si se lograba poner tras las rejas a ciertos objetivos, podía bajar la incidencia delictiva. Entiendo que más o menos iría por aquí esto que está planteando en estos dos ejes que acaba de describir. ¿Se cuenta con el personal en este momento? Es decir, está por supuesto la policía, la Fiscalía del Estado. ¿Ya hay policías que pudieran estar capacitados para investigar y para estas labores de inteligencia en las FESPES, en las policías municipales? ¿O de dónde va a salir este personal para las labores de inteligencia? Bueno, primero que nada, desconozco a detalle el tema de Bernardo León, no tengo el gusto de ello. Se habla de conceptos más que de personaje. Lo que yo sé es que él pretendía tener un tema de denuncias y que se atendieran, ¿no? Que policías recibían denuncias. Esto va más allá de lo que en su momento y lo que conozco de Bernardo, no estoy enterado muy bien de ello. Este tema va más allá, es tener una policía que investigue. Sí, ya tenemos cuadros en FESPE. De hecho, el tema del generador de violencia del Toro, que se anunció los primeros días de la administración de la gobernadora Lidia Denise, ese fue un resultado que se construyó con mujeres y hombres que tienen experiencia y saben investigar y construir casos. ¿Sí? Eso ya es un resultado producto de ello. Ahora bien, si ya contamos con esos cuadros, sí, ya existe ese grupo que está trabajando y sigue trabajando de la mano con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía General de la República. Se siguen construyendo casos, se siguen llevando a cabo investigaciones de gabinete, investigaciones de campo. Ahora, esto se tiene que construir todos los días. Ahora más que nunca necesitamos formar nuevos cuadros, es decir, ya existe un área en FESPE que se encargaba de hacer investigación, ¿sí? Pero necesitamos que esa investigación termine de hacer el ciclo de inteligencia, ¿no? Que es lo que yo les venía a contar, ¿no? Entonces, esa gente ya se les está explicando, pero ya como en unas prácticas profesionales cuando salimos de la universidad, ¿no? O sea, estas personas ya están haciendo ese tipo de investigaciones. Ahora, necesitamos sacar nuevos cuadros del Infospe, ¿no? Está por salir del Infospe, me parece, en octubre, creo que de noviembre, y ya se les va a dar una capacitación para que ya salgan con ese perfil investigador. Esta primera generación que sale del Infospe, aproximadamente son 40 integrantes, se van a integrarse a la policía de investigación, ¿no? Ya sea en labores propias de campo, en labores de gabinete. Y bueno, hablar en el tema de los municipios, para eso estamos trabajando también. Pues es decir, si algún municipio necesita apoyo o ayuda, nosotros los podemos ayudar a capacitar a sus policías. Sabemos que hay muchas diferencias en estados de fuerza, ¿no? Y sobre todo en presupuestos para construir una policía, ¿no? El construir una policía municipal no alcanza el esfuerzo ni el recurso en 3 años o en 6 años. Y más si cada 3 o cada 6 años estamos reinventando el hilo negro de la policía, ¿no? Entonces, ¿aquí de qué se trata? De que cualquier municipio que quiera formar cuadros de investigación policial tienen abiertas las puertas de la FESPE. ¿Para qué? Para que los podamos capacitar. Y esto no es en beneficio de la institución de FESPE, sino es en beneficio del propio Guanajuato, porque entre más
policías de investigación tengamos en la calle, eso va a favorecer a todos y también va a favorecer a la labor tan incansable que hace propiamente la Fiscalía General del Estado con sus agentes de investigación criminal. Hablando precisamente, perdón. No, nada más, sabemos que León, y usted lo sabe perfectamente, tiene su unidad de inteligencia, pero ¿cuántos municipios cuentan realmente con este, digamos, con esta herramienta, con esta formación? Hablamos ahorita de León, porque bueno, pues es el municipio que más conocemos así, pero claro. ¿Cuántos municipios realmente en el estado cuentan con esta herramienta y con esta preparación? Hablar de contar realmente con policías estando en los municipios que cuenten realmente con esta formación, no los hay. Habrá algunos que estén haciendo esos esfuerzos, que tengan esos perfiles. Entonces, aquí se trata de que si tenemos a un integrante que ya cuenta o que sabe hacer ese tipo de labores, de lo que se trata es ayudarles a formar nuevos cuadros y apoyarlos en la construcción de casos, ¿no? Entonces, aquí no nada más es un reto para la policía estatal, sino también es un reto que nos va a permitir fortalecer, ayudar y hacer corresponsables a todas las entidades, ya sea municipios, estados y misma federación, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos. Regresamos, sí, con más preguntas aquí de mis compañeros. Y por supuesto, a todas las personas que nos escuchan a través del Eje La Grande y que nos siguen a través de redes sociales, nos pueden escribir también para hacer alguna pregunta a nuestro secretario de Seguridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Estamos en línea. Continuamos. En línea con Toño Rocha. 8 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta mañana con el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González. Más preguntas aquí de mis compañeros. Adelante, mi querida. Antes de la pausa, secretaria, hablaba del tema específicamente de colaboración entre las fiscalías. Hoy se habla de la colaboración con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal. ¿Cómo es esta relación hoy con la Fiscalía Estatal encabezada por Carlos Amarripa? ¿Cómo se están dando, vamos, pues, el intercambio de información, qué plantea esta estrategia, qué había antes que ahora, más bien que no había antes que ahora sí va a haber? Jenny, y complemento tu, perdón, que complemento, sobre todo pensando en un fiscal y en este inter, sí, en que ya está anunciada la renuncia del fiscal y que nos lleva a que por lo menos, no sé, 2 meses y medio, 3 meses, en lo que se sale en enero, pero viene el proceso de designación del nuevo, o sea, este inter da la impresión de que te falta una pieza en, uh-huh, en este plan. Perdón, ahí. Exactamente. Por ahí vamos. No vamos por ahí. Bueno, a ver, exactamente. Miren, primero que nada, yo siempre he tenido una relación muy profesional con el fiscal Carlos. Ahora que yo llego como secretario, se ha mantenido esa estrecha colaboración, coordinación, pero sobre todo debe de haber confianza. Confianza y comunicación directa, ¿no? Y creo que muestra de ello es, pues, lo que se hizo, ¿no? Con la detención, o sea, se detuvieron a algunos perpetradores del tema de lo de Acámbaro y Jerécuaro. ¿Y quién encabezó esas investigaciones? La Fiscalía, ¿no? La Fiscalía propiamente con información que ellos procesaron, que ellos investigaron, y a su vez, si nosotros tenemos información, ya sea policía municipal o en este caso FESPE, hay un trabajo de coordinación. Si la propia Fiscalía del Estado nos envía una petición de investigación, claro que se va a trabajar, claro que se va a colaborar con ello, y de la misma manera con la Fiscalía General de la República. Ahora con el doctor Alatriste, que encabeza la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, hemos encontrado tal apertura que no se trata de que si iniciamos un delito que pudiera ser por el robo de una casa habitación y que si seguimos investigando y como se dice en el mundo policial, le seguimos jalando el hilo, llegamos a estructuras criminales que no propiamente tengan que ser del fuero común, entraría a la siguiente instancia. Entonces, el hablar de coordinación a veces se ha hecho un término muy politizado, ¿no? Pero propiamente para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que somos los policías, y para las instancias encargadas de procurar justicia, que son las fiscalías,
es el pan de cada día, ¿no? O sea, si no hay una hermandad en el sentido positivo, si no hay una comunicación, difícilmente vamos a llegar a un tema de que los que detengamos, los presuntos o los criminales, ya que así la misma investigación no lo haya dado, si no hacemos equipo y trabajo de la mano, se va a complicar. Entonces, ahorita hay una excelente relación profesional y personal, siempre en comunicación diaria. Entonces, y si a eso le sumamos el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas, el trabajo de las Fuerzas Armadas es indispensable. ¿En qué sentido? En ese acompañamiento y aprovechar el despliegue operativo que hay, ¿no? En estos tiempos en los cuales el grado de violencia se ha incrementado en todo el país, ¿no? No solamente en Guanajuato. Guanajuato tiene algunos lugares con áreas de oportunidad, pero la violencia no es exclusiva de Guanajuato, ¿no? La violencia es en todo el país, y no nada más en el país, en gran parte del continente americano. Entonces, esa coordinación sí existe, sí la hay, sí hay una buena relación, y todos los días trabajamos y llevamos casos en común, y en particular ya sea del fuero federal o del fuero común. ¿Cómo es este acompañamiento ahora que mencionaba el tema de lo federal? Por ejemplo, hace unos días habrá un acompañamiento de las FESPE ahora a la Guardia Nacional. Sabemos que hay municipios cuyas policías municipales, pues obviamente por su misma naturaleza, el estado de fuerza que usted mencionaba, ¿no? Pues son, a lo mejor no son suficientes para el grado del conflicto que se vive. ¿Cómo es este acompañamiento? O sea, ¿qué hace cada quien, pues? ¿Irán juntos? ¿Cómo se está planteando la estrategia? Ya hay municipios hoy donde pues la Guardia Nacional está apostada, Celaya, Salamanca. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo funciona eso, secretario? Físicamente funciona como bien lo indicas, ¿no? Creo que aquí ha habido un tema de que si antes no se veía, ahora ya se ve, ¿no? Hace unos, al inicio de esta administración, y por instrucción de la gobernadora y porque así tienen que ser las cosas, el tema es facilitar y dar soluciones. Eso hace un policía. Nosotros tuvimos helicópteros de las Fuerzas de Seguridad Pública a disposición, no para que fueran usados propiamente por ellos, sino para las cuestiones que se tuvieran que ofrecer. Si los tenía que usar Guardia Nacional, no usar los que ellos se subieran, sino nosotros, nosotros somos los dueños de esos helicópteros. Si necesitaban hacer algún apoyo, Guardia Nacional, SEDENA, la misma FESPE o alguna policía municipal, estaban para ello. Entonces, es que realmente se haga el despliegue operativo visibilizado, que haya unidades de las Fuerzas Armadas, ya sea Guardia Nacional, SEDENA, y que ahí vaya una patrulla de FESPE, y se también van juntos. O sea, de eso se trata, el mensaje y la instrucción de la gobernadora, y lo que verdaderamente sirve es visibilizar la capacidad de fuerza del Estado mexicano, ¿sí? Y si eso se empata con las líneas de acción o la estrategia que encabeza la presidenta, la doctora Claudia, vamos en sintonía las mismas acciones que estamos haciendo tanto el gobierno federal como aquí en el gobierno del Estado de Guanajuato. ¿Pero qué pasa si voy a la carretera, una carretera federal, y hay una patrulla de las FESPE? De hecho, ¿me puede detener? ¿No me puede detener? Hay un tema legal en los municipios, van juntos, porque entonces, ¿quién tiene atribuciones? O sea, ¿cómo se resuelve esa parte? Cuando se hace un acompañamiento, de como lo estoy mencionando, la autoridad que sea la primera en que se registre un hecho que pueda ser de delito o que tenga que auxiliar a la ciudadanía, no importa de qué fuero es, tenemos que entrarle. Y tenemos que darle atención y solución, ¿sí? Si estamos ante un hecho de flagrancia, le tenemos que entrar todos, y ya el mismo informe policial homologado, lo que antes se llamaba o se conocía como la puesta a disposición, ya entrará ahí a narrar los hechos, quién fue el primer respondiente, por qué, de qué manera se llevaron a cabo los hechos. Pero aquí el tema de subirnos a carreteras, al tramo federal. A ver, aquí el tramo es... Sabemos que eso es competencia de Guardia Nacional con la Dirección General de Carreteras, pero si ellos, por tanta carga o por situaciones que a veces también nosotros tenemos que ser corresponsables al apoyar ese tipo de patrullajes, ahí vamos a estar, ¿no? O sea, vamos a estar, y no propiamente levantando infracciones, porque no es de nuestra correspondencia en el marco jurídico, en nuestro marco de actuación.
pero sí el hecho de que si estamos ante un hecho de flagrancia es detener y avisar a la autoridad que corresponda. Así como, por ejemplo, si Guardia Nacional o Sedena va a un municipio y detecta actividades en las cuales alguien está consumiendo alcohol y está alterando el orden público, pues serán los encargados de, en una primera instancia, de poner en salvaguardar la integridad de las y los guanajuatenses y avisar a la autoridad correspondiente para que interactúen. Ha habido siempre un desconocimiento de que a quién que le toca. A ver, exacto, aquí, estando juntos, todos le tenemos que entrar, se trata de solucionar y se trata de que en el marco de la actuación se establezca lo que a cada una de las autoridades les corresponda por ley a ejercer su autoridad, su facultad. En el caso de la investigación, hay una iniciativa pendiente que incluso hasta se dijo que la propia gobernadora en ese momento electa, Lidia Denise, había solicitado, o su equipo, detener, es el tema de la policía investigadora. Hay una iniciativa que ya estaba lista para dictaminarse con el consenso de todas las fuerzas. ¿Hay algo que ustedes, y hablo de Secretaría y hablando de un concepto que se está manejando en esta estrategia, vayan a aportar para perfeccionar o ajustar esta iniciativa que supongo conoce, secretario, de las policías investigadoras? ¿Se va a ajustar para mejorarla? ¿Se va a aprobar? ¿Estará próxima a aprobarse? No le corresponde a usted, pero de parte del Ejecutivo, en la propuesta que haría. Mira, tocas un tema muy importante e interesante, y sobre todo para que quede claro para el auditorio. Cualquier policía, como está por la ley, ¿sí?, puede investigar y debe investigar. Si un ministerio público te envía lo que llamamos un mandamiento ministerial o una petición para que tú lo apoyes en una investigación, tú le tienes que entrar. El hecho de modificar o llevar una propuesta de ley al Congreso no es cambiarla como esencia, sino es hacer algunas modificaciones para que los procesos de, en este caso, las leyes o los reglamentos de una policía, en este caso FESPE, se puedan facilitar sus procesos, pero más no el fondo del asunto, ¿sí? Entonces, esta ley sí estamos enterados, nosotros tuvimos participación, y si bien la instrucción de la gobernadora fue seguirla perfeccionando, ¿no? Entonces, a nosotros no nos corresponde autorizarla, pero aquí la esencia es eso, ¿no? Cualquier policía puede y debe investigar, por eso se llevó a cabo la reforma, en el cual antes era clara la ley, decía, los ministerios públicos se auxiliarán de su policía judicial para llevar a cabo los actos de investigación. Hubo una reforma en el cual ahora dice, el ministerio público se acompañará de cualquier policía para que lo ayude a investigar. Y esa pequeña gran diferencia hace que ahorita cualquier policía pueda investigar en acompañamiento y a petición del Ministerio Público. Entonces, es un tema que es ajustar algunos marcos normativos, reglamentarios, propiamente dentro de las FESPE, y ajustar algunas modificaciones o leyes que facilitarán la coordinación y facilitarán espacios para que se haga justicia y no haya impunidad, pero en esencia no es algo que impida el que ya podamos investigar. Secretario, vamos a hacer una pausa y yo le dejaría dos preguntas. El tema, ¿cómo va a operar el escuadrón antiextorsión? Uh-huh. Ese es uno que yo creo que es uno de los delitos también en los que, pues, varias personas son víctimas de esta situación, antiextorsión. Y el tema también de cómo se va a evaluar esta estrategia, ¿en cuánto tiempo estarán ustedes haciendo estas evaluaciones para generar los ajustes que usted ya mencionaba? O sea, todo se puede ir perfeccionando, secretario. Claro. Vamos a una pausa, claro, y lo platicamos. Claro, vamos a un corte, ya volvemos, no le cambie, estamos en línea. 8:36 a.m, estamos de regreso en esta muy interesante entrevista con el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González. Secretario, le dejaba dos preguntas sobre la mesa. El escuadrón antiextorsión, ¿qué es lo que va a hacer y cuál es el panorama que tenemos actualmente en Guanajuato de este delito? Bueno, sin duda el delito de extorsión ha crecido exponencialmente en México, ¿no?, y en Guanajuato, inclusive hasta en Sudamérica, en los países que colindan con México, ha crecido exponencialmente, ¿no? Y la gran mayoría de estas extorsiones son extorsiones virtuales
que salen de los penales, ¿no? O sea, hay que decirlo como es, principalmente de penales del sur de México y algunos focalizados en algunos otros estados, ¿no? Entonces, ¿cómo está funcionando? Es un grupo especializado que propiamente la esencia es, son un perfil de investigación, ¿sí? Investigación que también saben hacer investigación de gabinete, saben hacer investigación de campo y sobre todo atienden y contienen la necesidad de una posible víctima al darle las herramientas, las primeras herramientas para el saber a qué nos estamos enfrentando. Si estamos si estamos visibilizando un tema de una verdadera extorsión virtual, si estamos ante un escenario que pueda ser un secuestro, ¿no? Entonces, es aquí donde entra la primera, el primer contacto con la o con el ciudadano, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Se da esa atención, inmediatamente pasamos al punto número dos, que es, si tenemos que mandar gente a hacer contención, se va con la gente a hacer contención y hacer acciones coordinadas también con la fiscalía, ¿no? El saber si hay algún antecedente de esos datos, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que apoyarnos es del tema de el despliegue de la regionalización. Y para muestra de ello, pues tenemos el ejemplo que pasó con Irapuato, ¿no? Hace unos días surgió una nota en la cual, surgió esta noticia, ¿no? En la cual se empezaron a saturar las redes y llamadas de que había un grupo de adolescentes, de niños que habían sido secuestrados, inclusive se hablaba que había pasado dos carros por ellos y que los habían bajado armados y que había videos de ellos, y la verdad es y todo ello obedece a un desconocimiento de la base del cómo inician las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Recibió una llamada, había una persona adulta con ellos, ellos estaban hospedados como en muchos otros hoteles que así se hospedó este grupo de adolescentes que estaban compitiendo en este torneo. Reciben una llamada como muchísimas llamadas que se reciben en todo el país, yo creo que alrededor de, no sé, 1,000 llamadas en el día por todo el país o más, me quedo corto. Entonces, recibe la llamada, los intimidan, se espantan y les empiezan a dar una serie de indicaciones, ellos mismos piden el Uber para que los traslade, ¿no? Y los mueven de ese hotel a otro hotel. Nosotros nos enteramos, yo me entero aproximadamente a las 11:15 de la mañana, se hace contacto con la persona que tenía los datos, de dónde estaban los niños, qué había pasado, y se empiezan a hacer acciones de inteligencia, a tal grado que llegamos al hotel donde estaban, y todavía tocándoles la puerta, tratándolos de… entran como en una especie de shock, claro. ¿Sí? En el cual si te dicen desnúdate, se desnudan, en el cual si dicen ve y paga esto, lo pagan, se apropian de su conciencia a base de intimidaciones, son unos profesionales al momento de interactuar, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la pericia de la inteligencia y la pericia y la experiencia del oficial que lleva el caso, ¿no? Y coordinado con el despliegue de las regiones. Se toca la puerta, no querían abrir, ¿no? Entramos y seguían con el teléfono hablando con el delincuente. Entonces, en todo ese tiempo no se cortó la comunicación, y es ahí donde podemos tener hasta secuestros virtuales de 2 o 3 días. Como las víctimas están depositando cantidades pequeñas o cantidades grandes, pues es una alcancía que nunca va a dejar, ¿no? Y para ello también entra aquí la prevención, ¿no? Vamos a lanzar campañas del saber qué hacer, qué no hacer, cómo estar familiarizados con este delito, ¿no? Y en una primera instancia, ¿cómo poderlo resolver sin que llamemos a la autoridad, ¿no? Entonces, esta y otras acciones, así es como se van a empezar a dar, ¿no? Y obvio, todo esto que se va a ser siempre coordinado con la Fiscalía General del Estado, o en su momento, si hay intervención de la Fiscalía General de la República, pues así se tendrá que dar. Así es como estamos empezando a funcionar, Rita. Sí, secretario, bueno, hay un comentario que hace René Solano Urban, él fue de la mesa de seguridad aquí en León. Sí, buenos días, y con una inquietud, ¿cómo combatirán las labores corruptas hacia el interior de las propias autoridades municipales y tal vez estatales? Pues es algo de lo que no se habla, de inteligencia, les permite hablar de sus estrategias para que los corruptos se protejan. Pregunta,
Y una de mi parte, nada más la final, ¿cuándo se esperan resultados? Es decir, hoy está la estrategia, ya está trazada los objetivos, los 10 puntos. ¿Cuándo podríamos ver frutos de esta y cómo los vamos a ver? Disminución de delitos, de homicidios dolosos, captura de criminales. ¿En cuánto tiempo, secretario? Resultados ya hay, Miguel. Resultados ya hay, y uno de ellos fue el tema de un generador de violencia. Un generador de violencia que verdaderamente, ahí está el expediente en manos de Fiscalía General de la República. Obviamente no es un expediente que sea público, pero sí es un generador que, independientemente que en ese momento estaba generando un tema de robo de hidrocarburo, también estuvo relacionando con otros más delitos, ¿no? Desde desapariciones, homicidios, extorsiones. O sea, ya hay resultados en cuanto a qué es lo que te da la inteligencia y qué es lo que te da tener esas áreas sensibles, ¿no? En cuanto a resultados y en cuanto a indicadores, es un tema que se tendrá que medir, ¿no? Es decir, aseguramientos, disminución de violencia, y tenemos que partir de algo que no lo digo yo, ahí están las cifras. Guanajuato no es un estado inseguro. Guanajuato está en la mayoría de sus indicadores debajo de la media, ¿no? Algunos delitos por arriba, pero no es un estado inseguro, ¿no? En Guanajuato hay áreas de oportunidad con municipios con violencia. ¿Por qué? Porque se están disputando, ¿no?, grupos criminales, territorios, que propiamente, si nos vamos al discurso de que me toca o no me toca, Guanajuato no tendría que tener participación con su Fiscalía del Estado o con su policía estatal, si siguiéramos o si vamos a ese discurso. Aquí se trata de que somos autoridad y tenemos que coadyuvar. Entonces, es lo más importante que la ciudadanía nos tenga confianza, ¿sí? La percepción es muy importante, que sepan que las fuerzas de seguridad pública del Estado están para resolverles problemas, que sepan que si se acercan a que no tienen a un familiar, que están ante una noticia criminal, les pueden ayudar a cambiar su llanta, les pueden abrir la puerta de su casa para que les cambien el foco dentro de su casa. Esos resultados, en cuanto a inteligencia y en cuanto a labores de investigación, se trabaja todos los días, Miguel, y el despliegue y esta reestructuración que se está dando principalmente, que es lo más visible en el territorio guanajuatense. Estos mandos que se presentaron el día de ayer estarán ya físicamente en sus regiones a partir de mañana o a más tardar el próximo jueves. Y no con esto quiero decir, Miguel, que no esté funcionando. No, ya está funcionando, ya está en marcha. Solamente es que estas figuras tomen al 100% el control territorial ya en sus zonas o en sus áreas de operación. Quiero retomar nada más rápidamente la pregunta. ¿Cómo este sistema de inteligencia va a ayudar a combatir la corrupción, tanto al interior de las corporaciones como afuera, ¿no? Hablaban, por ejemplo, del tema de huachicol. Nunca vimos a nadie de Pemex en la cárcel, ¿no? Vemos que los temas de la extorsión. No es nada más, no solo son los grupos criminales, sino quién está apoyando a estos grupos criminales, cómo va a funcionar. También, parte del hacer labores de investigación e inteligencia te llevan a encontrarte gente que no la estabas buscando y se te atraviesa, ¿no? Y principalmente gente que es parte de una institución, ¿no? Y aquí no nada más se trata de que esta institución hay áreas de oportunidad de corrupción, ¿no? En todas las instituciones, llámense Fuerzas Armadas, policías estatales y municipales, es eso. También tenemos un área de asuntos internos que se encargará de no nada más hacer investigaciones atrás de un escritorio, ¿no? Sino también tendrá que hacer despliegue, salir a la calle para reunir evidencia, porque no se trata nada más de correr a la gente en un tema administrativo, ¿sí? Se trata de crearles cargos a nivel penal o así como la ley o como lo que esté transgrediendo. ¿Por qué? Porque, y perdón que ponga el ejemplo, Miguel. Sí. A lo mejor Miguel se va de una policía estatal, ¿no? Pero va y toca la puerta en un municipio y se lo abren. Ah, es que él se fue porque teníamos sospechas, se sabe, se supone. No, a ver, aquí ya no es como antes, ¿no? Esta visión y esta instrucción que tenemos de la gobernadora es, así como vamos a meter delincuentes
que estén sin uniforme, los vamos a meter también con uniforme, porque no merecen opacar y no merecen manchar la sagrada profesión que es de sangre azul, que es de ser policía. Entonces también lo vamos a hacer, no nada más corriéndolos administrativamente, sino construyéndoles casos de investigación, porque seguramente no está él solo, hay muchísima más gente, y lo que más lacera a una institución es que desde las entrañas de una institución nos estén poniendo el pie. Entonces, tanto los de afuera como los de adentro se van a hacer las labores propias para que tengamos una policía estatal fuerte. Ok, perfecto. Muy bien, secretario, se nos termina el tiempo, pero pues esta es la primera, espero que sea de muchas charlas más que tenga aquí con nosotros para compartir con el auditorio de en línea, con las personas que también siguen a través de redes sociales, todo el trabajo que está haciendo la Secretaría de Seguridad y Paz y cómo se va desarrollando precisamente poco a poco esta estrategia confiable. Lo esperamos pronto por acá, secretario. Claro que sí. Muchas gracias. Es un gusto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Estamos en línea, hay más, no le cambien.